En el interior de los tribunales de justicia se encuentra esta oficina. Es la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos, un despacho creado para atender las necesidades de los ciudadanos que sufren algún tipo de agresión o bien son testigos de algún proceso. Ellos trabajan en conjunto con la Fiscalía y deben cubrir también necesidades tanto de Pérez Celedón como de Buenos Aires y Osa. Nosotros trabajamos de la mano con la Fiscalía. En este caso aquí trabajamos con la Fiscalía Adjunta de Pérez Celedón, igual también cubrimos la Fiscalía de Buenos Aires y la Fiscalía de Osa. Nosotros pues atendemos, como el mismo lema dice, a víctimas y testigos de los procesos. Cuando una persona ha recibido algún tipo de amenaza, intimidación, maltrato o menoscabo, tanto económico como psicológico, es ahí es donde nosotros abordamos. El abordaje de nosotros es interdisciplinario. Aquí trabajan varias disciplinas, trabajamos, bueno, yo como abogado, tenemos a una criminóloga, tenemos a un trabajador social y tenemos a una psicóloga, y dependiendo de la necesidad de la persona, si es a la cual área a la cual se va a referir. En esta oficina se cuenta con un programa de protección cuando se dan casos, pero también hay programas de atención en los que se asesora a la persona sobre su caso, en el cual se le brinda ayuda de parte de los especialistas en departamentos legales o psicológicas. Se trabaja con referencias de diversas entidades, aunque si la persona no tiene referencia pero necesita ayuda, también se la atiende y asesora. Tenemos muchas formas de cómo abordar a las personas. Nosotros aquí contamos con un programa de protección cuando así pues lo requiere, ¿verdad? Donde se hace un abordaje integral y se le recomiendan medidas extraprocesales. Esas medidas extraprocesales, según va a ser el tipo de caso, así van a ser las medidas que se van a recomendar. En ese caso son el programa de protección. Cuando atendemos en el programa de atención, lo que se le brinda es un asesoramiento a las personas. La persona continúa con su vida normalmente, no tiene que cumplir ningún tipo de medida. Eso sí, siempre va a tener la ayuda por parte de un profesional de la oficina. Los abordajes nosotros los hacemos aquí en la oficina, los hacemos, nosotros juntamos con una unidad móvil, entonces hacemos visitas a las casas y las personas no pueden venir, nosotros los visitamos. Nosotros trabajamos con referencias de fiscalía, con referencias de juzgado de violencia doméstica, con referencias de fuerza pública. También hemos trabajado con referencias del INAMU, de la Casa de la Mujer. Igual, siempre se le indica a la persona que si eventualmente no tiene ningún tipo de referencia, si escuchó que existía una oficina de atención a víctimas, si necesita algún tipo de consulta, aquí se le atiende con las puertas abiertas. Quienes integran esta oficina concuerdan a que muchos ciudadanos por temor no acuden a ella. Sin embargo, les recomiendan a las personas no temer y por el contrario acercarse para asesorarse en procesos penales o bien si desea interponer alguna denuncia, se haga de la mejor manera. La gente tal vez por temor, por desconocer qué es lo que nosotros hacemos, no viene o no sabe qué es lo que nosotros hacemos. Yo siempre le digo a la gente, o cuando voy a dar alguna charla o algo así, le comento que cualquier duda que me puedan llamar, con muchísimo gusto. Si yo no estoy, pues que me dejen el recado, yo les devuelvo la llamada, o que vengan y me busquen. Y cualquiera, ya sea yo o cualquier profesional, les puede orientar. Y para tratar de llevar un proceso penal como debe ser, un proceso penal donde la persona se sienta asistida, no tenga temor de iniciar un proceso y que eventualmente, Dios no lo quiera así, pues si recibe algún tipo de amenaza o intimidación, la persona sepa que va a estar acompañada por parte de la oficina y la oficina va a hacer todos los medios necesarios para que se encuentre segura ella y se encuentre segura todo el núcleo familiar, ¿verdad? Porque nosotros no solo vemos a la parte víctima o la parte testigo de un proceso, nosotros tomamos todo lo que es el núcleo familiar y se hacen todas las medidas necesarias para que ese núcleo familiar pues esté bien, no sufra ningún menoscabo, ¿verdad? En el caso de violencia doméstica, donde se han recibido en el juzgado 466 denuncias en este año, la Oficina de Protección de Víctimas le puede brindar una ayuda psicológica gratis mediante un proceso de oficio, así como asesorarla en caso de que una vez terminado el proceso psicológico quiera interponer la denuncia. Si la persona necesita, en más que todo en los casos de violencia doméstica, algún tipo de empoderamiento, que se trate pues sacar a esa persona del ciclo de violencia doméstica, nosotros sin iniciar ningún proceso, sin iniciar ninguna denuncia, se abre un proceso aquí de oficio y se le brinda terapia psicológica totalmente gratis, porque todo lo que hacemos es totalmente gratis. Y la persona, una vez que ha recibido el proceso psicológico, es la que va a tomar la decisión. Nosotros pues no obligamos a que nadie denuncie, no, porque eso es la voluntad de las personas. Lo que sí tratamos es que cuando denuncien, pues que el proceso sea de la mejor manera, tanto judicialmente, para que los trámites sean ágiles, para que todo pues se vaya, el hilo de la investigación sea corrido, y que la persona se sienta satisfecha, se le
se le toma la voluntad de ella, que es lo que nosotros hacemos en diferentes aspectos a como sí trabaja la fiscalía, que trabaja más con relación a investigación. Nosotros pues tomamos la voluntad de las personas y tratamos que esa voluntad o esa necesidad sea cubierta por lo que nosotros brindamos aquí en la oficina. Si usted quiere tener más información acerca de esta oficina, puede llamar a los teléfonos 2785-0423 o 2785-0416.